Volvemos con más. Arturo Fuentes nos acompaña, gerente de MAPA, para hablar sobre el avance de varios proyectos. Unos que están en continuación, como este colector en la avenida Carchi, y el otro que inició durante esta semana, que es el trabajo que está realizando en la avenida 17 de Julio para ingresar a La Victoria. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Son varias obras que están realizando, pero estas quizás son las que de manera directa la ciudadanía está palpando por lo que se está generando. Inició este tema del colector en la intersección de la avenida 17 de Julio y el ingreso hasta La Victoria. ¿Por qué se realiza esta obra? ¿Cuál es su importancia? Bueno, muchas gracias. Y es importante aclarar y explicar que nosotros tuvimos inconvenientes hace algunos meses ya, y bueno, ya viene acarreando algunos años la parte de La Victoria, ya que al caer todas las aguas lluvias, lo que baja de la Loma, de Guayavillas, de todos los sectores y todo lo que recoge La Victoria, realmente caía al alcantarillado combinado que baja por la Espinosa Poli, que es el ingreso a la Universidad Católica. Pero lamentablemente cada vez que llovía entraban las aguas servidas hacia los domicilios, porque la capacidad de la tubería ya no era suficiente, ya no abastecía. Ya no podía hacer el tubo, siempre trabajaba tubo lleno y este ingreso salía por los sumideros, por los sanitarios, etc. Entonces era un clamor de la población que hasta cuándo no le solucionamos. Por eso hicimos nosotros un crédito con el Banco de Desarrollo, quien nos dio un crédito para financiar algunas obras, y el dinero recién nos transfirieron hace una semana y media, se puede decir. Entonces no podía postergarlo porque en cuanto se entregan los dineros, se entrega también los anticipos a los compradores. Lo ideal hubiera sido hacerlo en una época de vacaciones, pero no dependía de no ustedes. No depende de nosotros. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué no hicieron antes? ¿Por qué no hacen después? Porque nosotros tenemos que, de acuerdo, cuando llegue el dinero, tenemos que empezar las obras porque está contratado. Cuando llegue. Claro. Pero realmente, como les dije, son unos 2 a 3 días exagerando este malestar, porque anoche se trabajó hasta altas horas de la noche y ya se bajó la tubería, estuvo rasanteado. Tomemos en cuenta que no es una excavación pequeña, la excavación es de 4.30 de profundidad y con tubería de 900 milímetros, lo que estamos hablando de 900 centímetros de diámetro, y como no era en PVC sino en hormigón, entonces siempre es la dificultad inclusive para trabajar en este tipo de tubería. Pero yo pienso que hoy hasta mediodía estará entubado y comenzaremos a rellenar para luego continuar por la Espinosa Poli. Va a haber molestias intermitentemente en ciertas partes, pero al menos el flujo por la 17 de julio para mañana ya está solucionado. Sí, la parte del 17 de julio que en este momento está nos tocaba un carril suspendido, para mañana ya está totalmente habilitado. Sí, solamente estaba habilitado el de ingreso yendo por la Oviedo, entrábamos a los colegios y a las universidades, se puede decir. Se podía solo poner un carril, pero el otro carril, el de regreso, estaba inhabilitado. Pero hoy día ya solucionamos esa parte para continuar. No podemos empezar por otro lado, porque siempre en alcantarillado hay que empezar desde las descargas. Sobre todo si llueve y nosotros comenzamos ya a recoger las aguas, porque ya comienza a funcionar este colector, comienza a recoger las aguas lluvias, entonces hay el flujo normal en cuanto a las aguas lluvias. Entonces eso es técnicamente lo no que hay que hacer. No se puede evitar las incomodidades. No se puede evitar, pero tomemos en cuenta que esto es para mejora, y si consideramos toda la gente que vive en La Victoria, que ya es una población bastante grande, ahí tener todas las veces que llueve este tipo de molestias, también hay que ponernos a pensar en las personas que viven en el sector. Por esa razón nosotros empezamos ya la obra y estamos ejecutando varias obras, como dije, en la ciudad, pero lamentablemente esto se nos cruzaba con lo que estamos ejecutando también, la parte de la Cristóbal de Troya hacia el colector, hacia la Petar. Entonces, este colector también obviamente causa algunos inconvenientes, pero se ha ido superando. Se ha mejorado el fluido del tráfico en la zona, pero todavía falta. Terminemos con la primera obra. ¿Cuál es el plazo de este proyecto? Esta obra es 90 días. Pero, como dije, posiblemente terminemos un poco antes, pero igual, tengo que ir trabajando y programando para no dar incomodidad, sobre todo este tipo de obras donde ya ha estado adoquinado. No nos olvidemos que ya son muchos años que ha estado adoquinado, pues nos tocará desadoquinar. La Espinosa Poli, otras calles, son alrededor de 3.200 metros
lineales de tubería en diferentes diámetros que tenemos que ir instalando. Pero son molestias, pero hay que pensar en lo que se viene y a futuro. Algún día tenían que hacer o algún día lo iban a hacer, pero nosotros estamos cumpliendo, al menos solucionando los problemas de nuestra comunidad. ¿A cuánto asciende la inversión? La inversión alrededor de 400 mil es lo que da el Banco de Desarrollo, pero nosotros tenemos contraparte, tenemos que poner propaganda, tenemos que poner las vallas, el IVA. Entonces sube como alrededor de 460 mil dólares. Vamos entonces ahora sí al de la avenida Carchi. ¿Cómo avanza el proceso? Porque cuando conversamos la última vez anunciando sobre esta obra, usted decía, bueno, tenemos una planificación, pero hay un condicionamiento. ¿Qué nos encontramos debajo de la tierra? Y se encontraron lo que no querían encontrarse. Claro, yo sí les había dicho, de acuerdo a lo que veía el corte, donde ya está abierto la Panamericana, se ve roca por todo lado. Entonces, eso mismo teníamos que pensar que nos íbamos a encontrar. Pero en una parte sí nos demoramos como 2 días, nos tocó una roca que ocupó toda la media vía de la Pana, se podría decir, en la Cristóbal de Troya. Uh-huh. Entonces, ahí se nos dificultó, pero ahorita ya vamos avanzando alrededor de 180 metros. Se puede decir que está el 50% de la obra y ya tenemos otro tipo de terreno, estamos solucionando y pienso que está dentro de lo programado. Yo les había dicho está dentro del plazo este proyecto, ¿cómo avanza la obra? Yo les dije que estaremos terminando entre el 15 de diciembre aproximadamente, pero creo que vamos avanzando bien porque ya nos tocó, ya ayer ya salió otro tipo de terreno donde se puede trabajar e instalar mayor cantidad de tubos. Esperemos ir solucionando lo más pronto posible. Como les dije, son molestias, pero realmente van en beneficio de la ciudad, ¿no? Son temas que, sin embargo, muchas veces no se entiende porque como son obras que van debajo de la tierra, uno sabe que eso beneficia, pero no perciben de manera directa como otro tipo de obras. Pero lamentablemente hay que hacerlas. Eso mismo siempre he dicho. No es lo mismo instalar agua potable y alcantarillado porque todo va enterrado. Uh-huh. Y es más, después de enterrar, cuando llegamos a alguna urbanización o alguna parte o algún barrio, nosotros instalamos, hace rato la gente es feliz, pero después se olvidaron de lo que se hizo. No es lo mismo que poner una visera o que poner algún otro tipo de... Que tiene una evidencia constante. De obra donde le están viendo, ¿no? Pero ¿qué otros proyectos faltan por hacer en este año? ¿O estos dos ya marcan la finalización de la gestión de obras en 2017? Estamos haciendo varias obras. También empezamos con el crédito del Banco de Desarrollo, la construcción del tanque y la planta de tratamiento y una línea de impulsión en el sector de Priorato, en el sector de Churo, para abastecer ese sector. Empezamos también en el sector de San Vicente, San Antonio, la construcción de un tanque de 500 metros cúbicos para igual recolectar mayor cantidad de agua y proyectándonos hacia el proyecto Pesillo Imbabura, que eso también se está ejecutando para solucionar este problema. La línea de impulsión igual para el nuevo Camal. También estamos trabajando en el alcantarillado Tanguarín, son 1.700 metros con tubería PVC de 700 milímetros. También teníamos problemas de agua lluvias en el sector. Esto nos estamos topando con varios problemas así, porque la mayoría de alcantarillados son sanitarios y hoy día están ingresando a los alcantarillados sanitarios las aguas lluvias. Hay mucha gente que hasta sequías nos meten por ahí. Entonces es bien complicado el trabajo, pero lo estamos solucionando. Recién entubamos la tubería colocamos tubería en el sector paralelo a la quebrada seca, en el ejido de Caranqui, tubería de 1000. El municipio puso una parte de la tubería de 1000, los señores del barrio igual pusieron otro tanto, el EMAPA aportó con excavación, relleno y la mano de obra. Así se va ejecutando proyectos. Estamos ya igual en la parte de la vía Santa Rosa, el Tejar. Ustedes saben que aportó el gobierno provincial, el municipio en mayor cantidad y nosotros como empresa la mano de obra y también algunos tramos que faltaban, tanto de agua potable y alcantarillado. Perforamos el pozo en el ejido de Caranqui y ya terminamos la perforación, que también les había dicho que son 3 meses. Estuvimos dentro de lo programado, se cumplió, pero lamentablemente no salieron los 60 litros por segundo que esperábamos, obtuvimos 20 litros por segundo. Esto nos permite abastecer a 10.000 personas más. Empezamos ya la otra perforación al lado de un pozo donde habían botado grava y estaba casi seco. Anoche que conversaba con los técnicos de esta parte, me dicen que va a salir alrededor de 90 litros por segundo, que eso creo que fue la mejor noticia para mí el día de anoche, digamos,
para solucionar con 60 litros más que obtenga, ya quiere decir que 30 mil personas más se van a beneficiar, 30 litros por segundo, ¿no? Entonces, esto nos permite que vamos al menos a garantizar y poder solucionar los problemas de Caranqui, de algunos sectores donde no tienen las 24 horas, por lo menos darles unas horas más. Muy importante, proyectos que lo que se busca es mejorar en un servicio que es fundamental y tan delicado como es la prestación de servicio de agua potable y alcantarillado en nuestra ciudad. Agradecemos a Arturo Fuentes, gerente de MAPA. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas. Muchas gracias.